El portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Marbella, José Bernal, ha anunciado hoy que pedirán en el próximo pleno que a través de la normativa municipal se estipule que las nuevas casas de apuestas tengan que alejarse un mínimo de 500 metros de las instalaciones educativas. Al mismo tiempo señaló que en esta moción se solicitará además que en ninguna instalación municipal se pueda emitir o instalar publicidad alguna relacionada con estas apuestas deportivas, así como llevar a cabo en los centros educativos de primaria y secundaria campañas cíclicas de prevención y sensibilización sobre estas conductas. Bernal ha añadido que el PSOE reclama también reforzar la formación de la policía local porque sobre esta problemática, así como aumentar los controles de estos salones cara a detectar posibles afluencias de menores. Creo que es necesaria y urgente en una ciudad como Marbella una propuesta que viene de muchos sectores de la población, tanto educativo como social, trasladada al Partido Socialista y que nosotros la vamos a trasladar al Pleno del Ayuntamiento de Marbella. Resumiendo, nosotros vamos a pedir que el Pleno del Ayuntamiento de Marbella apruebe dentro de su reglamento que no se pueda llevar a cabo la licencia de una casa de apuestas y juegos a menos de 500 metros de las instalaciones educativas. Como bien sabéis, la ley andaluza establece de que las casas de juego deben de estar a más de 150 metros de una instalación educativa, pero la práctica totalidad de las ciudades de Andalucía, grandes ciudades de Andalucía, dentro de su reglamento interno, han aprobado que esas casas de juego estén a más de 500 metros de cualquier instalación educativa, colegios, institutos, académicas públicas, escuelas de idioma. Con ello lo que se pretende es poner una limitación al acceso de una lacra actual que está ocurriendo en este país, que no es otra que la ludopatía y la ludopatía específicamente en la gente joven. No quiero trasladaros números y datos que tenéis de primera mano, pero eso en Marbella ahora mismo está siendo un gran problema. Nos lo trasladan así desde diferentes sectores educativos y también nos lo han trasladado desde sectores y colectivos sociales. Es un problema además silencioso, que no se ve, pero que se está sufriendo, que se sufre en la familia, y a nosotros nos han trasladado imágenes, entendemos que muy dura, donde vemos cómo entran grupos de niños y niñas, adolescentes, bueno, que hayan cumplido los 18 años, 19 años, no estamos diciendo que se cometa ninguna ilegalidad, pero entran con las mochilas de los institutos en estos centros. Por lo tanto, entendemos que, como han hecho otras ciudades, las circunstancias urbanísticas de Marbella pide demanda de que aquí se tenga que poner una limitación, como mínimo de esos 500 metros, como lo tiene, por ejemplo, Málaga capital, que es una ciudad similar también en cuanto a la estructura urbanística. La limitación de los 150 metros nosotros lo podemos entender que existan en pequeñas poblaciones, porque claro, el núcleo de población con centros educativos que se encuentran en esos limitados núcleos, se pueden entender que si lo pone a más de 150 metros sale fuera del propio núcleo poblacional. Pero en casos como Málaga, que ya se ha puesto en marcha, otras ciudades andaluzas, por supuesto, pero específicamente el que reivindicamos, el de Marbella, es necesario. Y es necesario, y con ello no quiero profundizar más en el asunto, porque los datos son terribles y porque hay que poner medidas. Junto a ello, por supuesto, no solamente se nos queda en esta petición, también vamos a solicitar de que se tiene, por parte de la institución municipal, trasladar publicidad para sensibilizar de que existe un problema de ludopatía, sobre todo entre los más jóvenes, y que hay que buscar una corrección de ese problema de ludopatía por parte de todos los sectores, empezando por la institución municipal, pero también llegando por todas las instituciones, incluso las instituciones privadas o las instituciones
propiamente familiares. Hacer una campaña de sensibilización en los centros educativos, específicamente en los de enseñanza secundaria, entre otros porque son nuestros propios centros los que nos han pedido que llevemos esta propuesta al pleno del Ayuntamiento de Marbella. Y claro, no hace falta hacer hincapié, pero lo tenemos que reflejar también. Hay que reforzar la formación de la policía local, la cual está muy formada y concienciada en este problema, pero entendemos que hay que hacer un esfuerzo aún mayor por parte del Ayuntamiento para que estén totalmente con conocimiento de todos los avances en medidas de atención a todo lo que esté relacionado con la ludopatía en esta materia. Esta es nuestra propuesta, la vamos a llevar al próximo pleno y para que Marbella sea una ciudad mucho más amable y para que Marbella sea una ciudad de oportunidades y donde cuestiones terribles como la ludopatía pase a un segundo plano, entendemos que necesita, que tendrá, así esperamos, el apoyo de todos los grupos políticos, comenzando por el que conforma el Gobierno municipal. Dicho esto, si tenéis alguna pregunta, algún asunto de esta materia o de cualquier otra, os la aclaro. Os la aclaro con brevedad y premura. ¿Esta campaña está pensada por el Partido Socialista o sencillamente para exponer que se haga una campaña? No, esto no es una campaña. Vamos a pedir que en la normativa municipal se prohíba la licencia a cualquier casa de juegos a menos de 500 metros de una instalación educativa. Si un niño sale de un instituto, que la tentación de entrar en un sitio con máquinas tragaperras y máquinas de apuesta esté a medio kilómetro del instituto. Eso es lo que nosotros pedimos, y no a la huerta de la esquina como están ahora mismo en Marbella. ¿Y cuáles son los datos? ¿Los datos de educativa, de los niños? Nosotros, los datos son públicos, desde nivel estatal hasta nivel provincia. La propia Diputación de Málaga tiene esos públicos en una empresa que se llama Madeca. Y, bueno, si usted quiere, se lo traslado posteriormente. No lo he traído porque, además, entiendo que la rueda de prensa no tiene que ahondar en datos, lo que tiene que ahondar es en propuestas, y esta es una propuesta interesante. No estamos pidiendo, que quede claro, el cierre de ninguna instalación actual. Todas las licencias que se han dado hasta el momento entendemos que se deben de mantener porque también hay unas inversiones y si entra en juego los trabajadores y los propietarios. Pero a partir de ahora entendemos que hay que tener esa limitación. Que los espigones de Marbella y San Pedro, quien hizo el anteproyecto, el proyecto y la licitación y la partida presupuestaria ha sido el Partido Socialista. La señora Muñoz votó en contra 4 veces en el Senado y en el Congreso de los Diputados de esos espigones. Que yo, como alcalde, ofrecí 11 millones de euros al Gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy para que hiciera los espigones y no los hizo. No quiso ni los 11 millones ni la ejecución de las obras. Y que los espigones, que será dicho desde la ministra hasta el secretario de Estado, y se lo vuelvo a repetir a la señora Muñoz, los espigones se llevarán a cabo en el momento en el que se termine el proceso administrativo actual, que posiblemente, que seguramente va a ser en este propio año 2023, porque hay una partida específica para estabilización de playas. Y los proyectos que están en la mejor situación actual son los proyectos de Marbella y San Pedro de Alcántara, por los que en ningún momento puso interés la señora Muñoz. ¿Sabe usted por qué tiene ahora interés la señora Muñoz? Porque si la señora Muñoz habla de espigones, ella se cree que desvía la atención y no hablamos de los casos de corrupción que le rodea a ella y a su familia. Ese es el único interés que tiene la señora Muñoz por los espigones, porque la señora Muñoz siempre ha votado en contra de la ejecución de los espigones y su gobierno nunca ha puesto un solo euro para los espigones en Marbella y en San Pedro de Alcántara. Con respecto a los contratos de Codecosol que solicitar, ¿tiene alguna novedad? ¿Se sabe algo? ¿Habéis recibido...? No tenemos ninguna novedad. Si entendemos por novedad la indecencia de un equipo de gobierno que no nos da una documentación que está directamente implicada en un caso de corrupción, narcotráfico y blanqueo de capitales.